En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. En análisis se encuentra la propuesta de solución a las demandas del Sindicato de Trabajadores del Telebachillerato de Michoacán que presentó el Gobierno del Estado este miércoles en la madrugada. El proyecto de acuerdo fue recibido con suspicacia por los sindicalizados, por lo que entre desavenencias en reunión previa a la marcha que realizaron este día, los docentes expresaron inconformidades. Titulando en lo general, ¿verdad? La zona 1 acepta la marcha y acepta el acuerdo. Perdón, la zona 1 acepta la propuesta y que no se marche. La 2 acepta el acuerdo y que no se marche. La zona 3 marcha y se acepta el acuerdo con algún... Claudio Ruiz Barriga, dirigente sindical, dijo que el ofrecimiento del gobierno solucionará específicamente la reintegración del mapa curricular. La propuesta que se hace llegar por parte del Ejecutivo es la... Que se incluye un diagnóstico, nada más que hay unas cosas que no quedan claras, ¿verdad? El líder de los instructores precisó los términos que consideran estarían sujetos a controversia entre autoridades y las bases. Sobre todo el diagnóstico para incluir la modalidad del bachillerato de físico-matemático, ¿verdad? Y las cuestiones de la justificación a uno de los cierres de los centros en cuestión al acuerdo que se firmó en octubre pasado. Los instructores tienen un proyecto de acuerdo, pero esperan que el gobierno del estado garantice el cumplimiento de acuerdos previos y que el resultado del diagnóstico no afecte el mapa curricular. La certeza plena de estamos de acuerdo con el diagnóstico, estamos de acuerdo con eso, pero no queremos de que después del diagnóstico nos digan, ¿sabes qué? Arrojó que no. Instructores de telebachillerato exigen la reubicación de 600 alumnos que se quedaron sin clases tras el cierre de 16 centros, que no se cierren más planteles y la inclusión del área de físico-matemáticas en el mapa curricular. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.